Los demócratas de la Cámara pueden elegir cuándo enviar su resolución de acusación al Senado. El líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dice que tiene la esperanza de que este sea enviado pronto. Una vez recibido, la Cámara Alta debe comenzar un juicio sin retraso. Sin embargo, el Senado, controlado por los republicanos, está en periodo de receso hasta el 19 de enero, es decir, un día antes de que Joe Biden asuma el poder. Y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dice que no volverá a convocar sesiones antes de esa fecha. Así que el juicio del Senado no empezará hasta que Donald Trump haya dejado el cargo. El presidente de la Corte Suprema presidirá el juicio y 9 fiscales, nombrados por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, serán encargados de procesar el caso. Trump aún no ha comunicado cómo se compondrá su equipo de defensa. Una vez que el juicio termine, se necesita una mayoría de 2/3 de los senadores para condenar a Trump. Para entonces, será demasiado tarde para destituirlo de su cargo. Pero otros castigos podrían ser votados. Parece ilógico que se pueda impugnar y destituir a alguien si ya no está en el cargo. La destitución parece ser el principal objetivo de la impugnación. Sin embargo, mirando la historia, existe lo que yo llamo una impugnación tardía. What I call late impeachment. But even after he's incluso después de haber dejado el cargo, existe la posibilidad de que lo condenen por el recurso de descalificación. Si el Senado condena a Trump, podría en efecto decidir hacer una votación posterior para descalificarlo en futuros cargos políticos. Y ese voto solo requiere una mayoría simple para ser aprobado. Por ahora, algunos senadores republicanos en ruptura con Trump han dicho que considerarán el artículo de acusación en su contra. Pero al menos 17 republicanos tendrían que unirse a los demócratas para alcanzar el umbral necesario de 2/3 para condenarlo, haciendo que la sentencia sea poco probable.